Rafiki Resto Bar, Maipú 1708, esquina Ramón Anador, teléfono 099-412-744, Rafiki Resto Bar. Bienvenidos a un nuevo programa de Fénix TV. Esta vez nos vinimos hasta Rafiki Resto Bar para charlar con dos personas. Una, el Tano Gabrieli, y otra, Lea Zaspe. Bienvenido, chiquilines, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Me alegro. Bueno, agradecerles a los chiquilines que después de la práctica se están brindando un ratito acá con nosotros para poder charlar y conocerlos. Bueno, ¿cómo estuvo el entrenamiento de mañana, Tano? Bien, bien. Nosotros que nos tocó jugar en fin de semana, hicimos un regenerativo. Y tal, los demás hicieron fútbol contra Villa Española. ¿Vueltita a la cancha o abdominales, no, zona sí, media? Sí, zona media y un intermitente. Bien, ahí. Lea, ¿cómo fue el entrenamiento tuyo que te tuviste en menos minutos? Hicimos, como decía él, hicimos un amistoso contra Villa Española. Y no, bien. ¿Mojaste? No, no, no. ¿No se te da por subir a veces? No. Pero una buena patadita. Eso es lo lindo que tiene ahí. Está bien, una buena patadita siempre sirve. Bueno, chiquilines, vamos a empezar con el Lea ahora. Contanos, Lea, cómo se dio tu llegada al fútbol, digamos, de los comienzos, así. De dónde empezaste a jugar, cómo fuiste pasando por los equipos de Baby Fútbol, si es que pasaste, o todo eso queremos saber. Bueno, yo soy de allá, de afuera de Salinas. ¿Cómo llegué a jugar? No sé, pero estaba todo el día con una pelota. Y creo que con 4 años mi padre me llevó a un club que se llamaba Salinas, allá. Y creo que habré jugado 2 partidos y después no se fundió ese cuadro. Y fui al Albatros, que es ahí en la Rambla, que antes era. La gente de acá de Montevideo la conocí mucho porque era un baile eso. Es un baile. Pues sí, mucha gente sale de noche, claro. Entonces le conocen por el baile. Y es un club deportivo ahí que arranqué ahí. Hasta. Pues 9 años creo que estuve ahí en Bahía Fútbol y me vine a Montevideo acá, a Danubio, a Naufi. Y en Danubio, a Naufi estuve hasta llegando a séptima, me fui. Me fui porque en Danubio tienen, viste, la escuelita de perrones y eso, y no, ya no me gustaba, ya llegando de Aufi a Aufi, viste, ya en claro. Séptima ya es diferente, y dije, no me gustó. Y cambiaste de rumbo. Y cambié, ¿no? Y ahí quedé un poco ahí sin jugar y eso, y me fui para Central Español. Porque entrenaron acá en el Palermo y me quedaba cómodo, ¿viste? Sí. Pero después ya cuando se fueron para. Me tenía que tomar 2 ómnibus para ir a entrenar todo, ya está. Dije no. Demasiado para ir. Sí, y además no me gustaba tampoco Central Español. Y tal, y ahí me tomé un buen descanso. No jugué más. Estamos hablando, ¿qué edad tenías ahí más o menos? Y ahí tenía 14 por ahí. 14. Sí. Y está. Hasta que estaba en cuarto de liceo. Me estaba yendo mal en el liceo y no hacía nada. Porque no jugaba al fútbol, no estaba nada. Estaba todo el día con mis amigos y más nada. Y mi madre me dio las notas del liceo y me dice, no, ¿qué estás haciendo? Y tal, por un amigo, tener un amigo que es un año más grande, que jugaba en Fénix, le dije, bueno, Jean-Lu, me llevó hasta ahí, dale, vamos. Y ahí me fui a entrenar y me quedé nomás. Así que estás, digamos, de sub-16. Con Samantha, arranqué ahí. Está bien. Y ahora está el día de hoy en primera. Ahora llegaste, debutaste en primera. Debuté con Tejera a los 19 años. Sí, bien de bien. ¿Y vos, Tano, más o menos? Bueno, yo soy de Salto. De Salto. Un pueblo a 9 kilómetros de la ciudad de Salto, que se llama Colonia 18 de Julio. Y empecé a los 4 años por ahí. Siempre me gustó también y mis viejos me empezaron a llevar al baby fútbol y eso. Empecé en un club Sudamérica allá de Salto. Bueno, ahí estuve hasta los 6 creo que fue. Y bueno, el club me quedaba cerca de donde vivo, porque yo, viste, a 10 kilómetros ahí de la ciudad. Y después de los 6 me fui a Ferrocarril de Salto, que, o sea, vamos a decir, el club más grande ahí de Salto. Bueno, ahí hice todo el baby fútbol. Después pasé a sub-13, que ya era cancha grande. Bueno, después con 14 ya me vine para Montevideo, vine a Juventud de las Piedras.
Mirá. Me trajeron a Juventud, o sea, una prueba y tal, quedé. Y tuve hasta primer año de cuarta en Juventud. Bueno, después me vengo para acá por intermedio de un conocido ahí que habló con Gastón Allegari. Y bueno, vengo a prueba también acá. Bueno, y ahí quedé con Edgardo López Báez. Me dejó Edgardo y el primer semestre no lo jugué en cuarta. O sea, yo era como soy 92 y con los 91 no jugué. Siempre me tocaba estar. Tuve que todo el semestre prácticamente hasta fuera del banco, ¿viste? No, me costó un poco uh-huh. porque yo había estado 3 o 4 meses parado, que no había hecho nada, si bien no había viajado a Salto, pero o sea, no estaba entrenando, claro. O sea, entrenaba por la mía, claro, sí, hacía sí, algo claro, en el Prado o ritmo. Algo, y no es lo mismo, ¿viste? Y bueno, después, vamos a decir, arrancó el de clausura, vamos a decir, de juveniles, y ahí sí empecé a jugar, y está, o sea, después se me terminó cuarta, pasó tercera, que ahí estuve con Alonso, que hoy es ayudante técnico de Rosario, uh-huh. y bueno, tuve un año ahí, después vino, agarró Lorenzo Carrado, tercera, sí. Que hicimos un buen campeonato junto con Lea, que estaba... ¿Llegaron a la final? Bueno, con Nacional, ¿no fue? Fuimos campeones, claro. De apertura, claro. O de clausura. De clausura. De clausura fuimos campeones, y después vino la final ahí. Que se jugaron en el Vier, la final, ¿no fue? No, jugamos... Ah, primero. No, el Capurro una y la otra en... No, jugamos, lo que pasa es que habíamos ganado nosotros clausura, Nacional el anual y Peñarol la apertura. Ah. Entonces jugamos una semifinal con Peñarol. Y dejaron afuera a Peñarol. Claro, esa fue en la SAS. Es verdad. Y después sí, con Nacional. Con Nacional. Y después sí. De ahí ya te tocó sí, primera. Después ya bueno, ascendí, que bueno, justo agarró Lorenzo. Tuve un par de lesiones, ahí me había fracturado la clavícula y eso. Y no llegué a debutar con Lorenzo, si bien estuve en el banco. Pero el que me hizo debutar fue Juan también, Juan Tejera. Bien, así que Juan Tejera para ustedes, digamos que los marcó a los dos. Sí, y bueno, y Rosario que también, porque sí, Rosario tenía 16 años, él ya me fue el que más o menos fue el que me vio, ¿no? Claro. Y también fue el que me subió a primera y yo jugando en quinta o en cuarta, jugaba con Alonso en tercero. Claro. Porque el Alonso era ayudante, era el técnico de tercera en esa época. Ah. Y que era o no. El que le dio la confianza y que los vio de abajo, claro, los vio crecer y le depositó la confianza para el primer. Está bien, y aparte para ustedes, si bien se llevan bien, hace años juegan juntos, no sé si son amigos o no, eso lo dirán después más adelante en la nota, pero es difícil, debe ser difícil porque es una competencia sana, pero es una competencia en fin, porque quieras o no, juegan en la misma posición, de diferente lado, ¿no? Pero es la misma posición. Claro. ¿Se habla eso entre ustedes? ¿Qué puedo mejorar de este lado? ¿Qué puedo mejorar de aquel lado? ¿O tratan de dejarlo medio por fuera eso? No, pero si yo sé que si yo necesito algo o estoy haciendo algo mal, sé que él o Juan o cualquiera me lo va a corregir y me van a dar para adelante porque... Sí, siempre va a ser para bien, nunca va a ser para darle para atrás, obviamente, pero se puede apoyar en un compañero en la misma posición perfectamente. Claro. Lo mismo. Y lo ves también, ¿no? Mirando los partidos, ves el cierre que hizo... Claro. Juan ahora está jugando por el lado izquierdo y sí, claro. Es un fenómeno. Sí, Juan es el comodín. Cuando él no está, entran ustedes dos y cuando él está, juega uno de ustedes dos, le toman ustedes dos. Se reparten esos dos puestos entre ustedes tres. Sí. Claro, capaz que no lo hablamos como vos preguntás, pero sí, lo miramos y sí, está. Sí, una pequeña corrección, vamos a decir, claro. Si tenés que decirle algo, viste, va y se lo decís, claro. Pero siempre bien, o sea, nunca... una mala cara o algo. Sí, siempre va a mejorar, sí, obviamente. Pero no, lo bueno es que se puede, se charla y se corrige en el momento, y si no, después en la semana se hablan de ustedes. Bueno, Chivilines, ahora quiero que, ya pasado un poco hablando del tema de fútbol, quiero que, bueno, vos Tano, vos Lea de vuelta, contame un poco cómo está formada la familia de Lea. En mi familia tengo mi padre y mi madre, juntos, viviendo en una casa. Tengo una hermana, mayor que yo, que no importa la edad. No, ya veo que esa broma puede pasar en el vestuario, es complicado, porque uno, viste que son bravos. Bueno, y estás viviendo en Salinas, Sí, sí, y tengo a mi abuela por parte de madre también, que se mudó con nosotros hace unos cuantos años ya, y estamos allá, tranquilos. Está bien, y vas a que para venir a entrenarte y tomás todos los días... Me tomo todos los días un ómnibus allá, que me bajo ahí en Arena Grande y me paso a buscar Facundo Bones. Bien, bien el Facu, entonces que se la juega ahí. Sí, por lo menos. Está bien. Si no, me quedo acá, lo de mi novia ahí en Malvin.
que está mucho más cómodo. Ah, esa parte no la había nombrado, viste, la novia ahora la está nombrando bien. Para que nadie, porque a veces que los compañeros se pueden meter con las novias y no está bueno. Claro, o sea, ahí se sobrepasa el límite. Claro, hasta, eso está ahí, hasta el límite. No puede ser, pero ya con la novia y madre no. No, no, eso ni que hablar, eso ni que hablar. Y entonces a veces te quedas ahí y también, claro, te vas desde Malvinas a la playa. Es más cómodo porque duermo más horas y todo, viste. Claro. Allá son una hora y media de viaje que no la dormí, ¿no? O la dormí incómodo en el hombre. Claro. Pero está, ya estoy acostumbrado. Está bien, uno se acostumbra, claro. ¿Y el Tano? ¿Cómo es la historia de la familia del Tano? Está, yo tengo mis padres en Salto, o sea, viviendo juntos también. Después ya se ríe. El día se ríe. Bueno, después tengo 4 hermanos más. ¿Todos varones? No, no, tengo 10. No, pero me toca arriba por abajo, es terrible. No, viste que esto es estructurado. Acá no es nada formal, acá no nos divertimos entre todos. Tengo Diego de 14, que es bolero allá en Salto, que está. ¿En Ferro también o? No, está en Peñarol. En Peñarol. Bueno, Diego, mi hermana que tiene 22. ¿Qué me toca con la pierna? No. Para que le haga una broma. No me tocó. Mentira. Bueno, mi hermana tiene 22, después tengo un hermano de 28 y otra hermana de 30. Bien, entonces también bastante. Y acá estoy viviendo con mi hermana que es de 22 y mi hermano de 27. Está bien. Gonzalo. ¿Soltero el Tano? No, tengo novia. Novia también. No. Vive solo, o sea, separado de la novia. Sí, con tus dos hermanos. Es de San José y está estudiando acá. Está bien. Bueno, muy bien. Ya ha pasado presentadas las familias. Bueno, pasar al tema. Se dedican solo al fútbol, ¿no? Sí. Solo al fútbol, el Tano. Sí, el liceo. ¿El liceo terminado o lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí. Está bien. ¿Y el Lea? A mí me quedan unas materias todavía. De sexto. La tenés. Pienso terminar. Perfecto. Sí, obvio. Obviamente que siempre pensamos terminar el liceo. Eso está bien. Sí. Otra cosa que me quiero. ¿Vos con quién concentrás, Tano? Con Denis, Darío. Con Darío. ¿Y vos, Lea? Yo con el que toque. Con el que venga. Sí. No tenés uno así preferencial. No. Porque, por ejemplo, Nacho está con Waterman. El Pola está con Maxi. Bueno, ahora el Lea con Tano con Darío, sí. Y el Lea es el comodín. Claro, y sí, porque desde el partido que estuve suspendido ahí, empecé a cambiar y a rotar, ¿viste? Porque claro. Siempre voy con un médico. Antes iba con Cantera, fui con Ligüera. Ah, oh, esa concentración debe ser. ¿A vos que te gusta la música? No, ¿y Martín qué te va a hacer? Todo bien. ¿O todo bien, Martín, ahí? Además jugamos al truco y eso. Ahí va, vamos a llegar a esa parte. Ahora, mirá, tengo algunas cosas que me contaron que, por ejemplo, me dicen, el Tano y el Lea son mis hijos en el truco, me dijo Nacho. Yo no juego al truco. Ah, entonces Nacho está. No juego. O sea, sé jugar al truco argentino, pero. Ah, está. El Tano me dejó loco. No sabes jugar al truco, pero vos ya jugás al truco, es un fenómeno. No, pero en Salto se juega más el argentino que el. Sin muestra ese. Sí. Ah, entonces pará, ¿vos con quién jugabas la pareja del truco? Porque entonces no era el Tano la pareja tuya. ¿Con Boneo o con Cantera? Está, porque Nacho me dijo que él y Martín los tienen de hijo. A vos y a tu pareja, que entonces era Boné. ¿Mirá? ¿Es verdad o mentira eso? Y yo creo que tienen más partidos ganados, pero siempre algún partido no es ganado. no es algo abismal, no es una goleada. Abascal sí lo tienen de hijo. ¿Abascal sí? Sí, acá delante de la cámara. Bueno, también tengo otra cosa. Estuve con Juan Alves hace poco y me dijo, digo, ¿tenés algo para decirle al Tano y a Lea? Y me dice, bueno, al Tano, hacele un compilado de por qué habla con la Z. Eso fue lo que me dijo. O sea, no. Vos sabés que varias me lo han dicho. Yo no me di cuenta. Martito no me coge eso. Me dijo, preguntale, porque yo a veces me queda la duda. Me dice, Juan, pues yo estoy en la habitación y de repente pasa el Tano. Me pasa año y sé que es el Tano porque habla con la Z, me dice. Es terrible ese Juan, vos. Claro. No, yo no me doy cuenta, ¿viste? Claro, obviamente que de gusto no es, pero viste, hay los que están en el piste ahí no dejan pasar una, ¿no? No me dejan pasar una. Y al día me dijo, preguntale un tatuaje que tiene en el codo, que dice tranquilos pibe. Me dijo eso, Juan. Digo, ¿estás seguro, Juan? Sí, vos preguntale que te va a contestar, me dice. TLP, una Elena, por tranquilos pibe. Está bien. O sea que se ve que es un tipo que mira todo, observa. Juan es que es bravo, ¿no? Porque. Bravo. El tipo tapado con los pies sabe todo, ¿eh? Qué fenómeno ese Juan, vos. Y otra cosa que me dijo Nacho, me dice, le pregunto, Nacho, la música del vestuario, ¿quién la maneja? ¿Y qué se escucha? Me dice, no, la música es de Lea.
¿Qué me podés decir de eso? Campeamos siempre. Estamos ahí. Está el cachete también. ¿El cachete maneja ahora también? Sí, sí, sí. Sí, pero siempre lo manejamos nosotros, ¿no? Claro. No se acerca nadie al parlante, ¿no? ¿Qué es lo que más suena en el vestuario? Sí, de plena. ¿Plena? Sí, y después cumbia. Amén. Mara, esas cosas, ¿viste? Sí. Pero no, casi siempre plena. Está bien. ¿Y hay alguno que diga, pa, Lea, aflojame con la cumbia y la sí, plena? Sí, o... sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Se puede decir quién es? Sí. Y Maxi Pérez siempre tira algunos bocados, ¿viste? Sí, pero Maxi me dijo que se acoplaba a lo que se escucha. No, sí, se acopla, pero... Pero siempre tira, ¿viste? Pa, qué buena que está esta. Qué fenómeno ese Maxi, vos. Y en la concentración están, bueno, que se juntan ahí en tu habitación, ¿se escucha música también, Tano? No, nosotros somos más de... ¿De charlar y el mate? O sea, el mate no. No, mate está ahí nomás. Ay, Tano no está juega el truco. No toma mate. Será de acá, Tano. Asado, comenta, no. Mirá que vamos a tener un asado ahora que está asado, espectacular. Asado, sí. ¿Sí? Está bien, está bien. Bueno, seguimos acá desde Rafiki Restobar. Y almorzamos con el Tano y con el Lea y todo el equipo de producción. La verdad que un almuerzo bastante rico. ¿Te gustó, Tano? Excelente. Excelente, Lea. Impecable, bueno. Capaz que le faltó un poco de calor a la comida, pero no, cosa que pasa. No, mentira. Bueno, llegamos a la parte de la competencia sana entre ustedes. Ya que están habituales a competir contra otros equipos, hoy les va a tocar competir entre ustedes. Van a hacer preguntas de todo tipo, no va a haber un género en particular. Ustedes van a tener que responder. Obviamente que la primera vez que se equivocan no pasa nada, pero si contestan y se equivocan, el punto va para el otro. Bien. ¿Está? Y si contestan bien, el punto va para ustedes y si no, al revés. Bueno, vamos a arrancar. Recordemos que van a hacer 11 preguntas y el que la sabe, toca el pulsador y contesta. La primera. Capital de Colombia. Bogotá, perfecto. Tano, 1-0. Muy bien. No sé, fuiste tímido, ¿eh? Lo dejaste tocar, tenés que haber. Bueno, esta es acá del país. ¿En qué departamento queda el balneario La Esmeralda? Vos sabés que creo que yo sé, ¿no? Flores. ¡No! ¡Rocha! No, sí, claro. ¿Eh? Ya la dije yo, perdón. Pero... No, la dije yo. Esta queda stand-by. Ahí va. Si él no la sabe, vos podés contestar. Perdón. Era en Rocha, es verdad. Flores. ¿Qué? Por la duda. Está bien. Menos uno. Bueno, esta. Va a terminar menos uno. Bueno, va otra. ¿En dónde nació Maxi Pérez? ¿Pero tengo que decir país o...? Sí, país. Argentina. Argentina, muy bien. ¿Para que tire todo? No pasa nada. Está rápido, Tano. Esta puede ser brava, ¿eh? ¿Dónde queda la Torre Eiffel? Lea. París, muy bien, Francia. Perfecto. Capital de... Pará. La mano, no trampa. Capital de... Pará, la mano abajo, ahí va, la mano, lo doy con la mano abajo. Capital de España. Madrid. Yo te la tiré, ¿no? No. Se la sopló el Tano, es un crack el Tano, es un crack. No. Sí, no, pensó que era por el donde juega Lucho Suárez, claro, y tiró a Barcelona. Bueno, hasta el momento 2-2. Increíble. Esta es terrible, ¿eh? ¿Quién es más experiente? ¿Nacho Payas o el Polaco Rivero? Estamos hablando de edad, ¿eh? El Polaco Rivero. No. Nacho Payas. Exactamente. Nacho Payas le gana por 2 añitos. Lea. Tomá. Bueno, está parejo. 3-2 pasó Lea ahora, ¿eh? ¿Y esta la anotada? Sí. Lo digo. Y porque habíamos dicho que contestaba el otro. No entres en la discusión. Bien. Ahora sí, ¿eh? No la anotes, si querés. No, vamos a una cosa. Esta empata, ahí va. Repartimos por la otra seguimos 2-2, claro. Esta es fácil, ¿eh? Esta es la de ustedes. Ahí va, dejen la mano ahí y el que quiera contesta. Esta es fácil, ¿eh? ¿A quién quiere atrapar el gato Tom? A Jerry. A Jerry, muy bien, Lea. Lo mío. Se mataba, Lea, dibujito, ¿eh? Vamos, Tano, con esta, ¿eh? Esta la sabe, estoy seguro. ¿Cuántas eran las chicas superpoderosas? Tres, exactamente. Tano. Pará, vamos a jugar con la mano abajo porque si no me hacen trampa. Ah, esta de fútbol, esta tienen que saberla. ¿Quién fue el campeón del Mundial 2006? Pará que no la sabe, vos la podés contestar si no la sabe.
Italia. Italia, sí señor. ¿Dónde juega Francesco Totti? En la Roma. En la Roma, el Tano. Bueno, hasta el momento vamos 1, 2, 3, 4, 5 el Tano y el Lea va 1, 2, 3. Quedan dos preguntas. Podés empatar. Bueno. Y si empata hasta la última. ¿Con cuántos países limita Chile? Ahora me mataste. Pero piensen, piensen en el mapa de América, no, América del Sur y. Pues si yo le erro, me reta, ahora. No, no. No, no sé. Tira la voz. Con tres. ¡Perfecto, Lea! ¡Sí, señor! Se puso a uno, Lea. Vamos. Esta es terrible. Esta no sé si la van a saber. ¿De qué color es el auto de Juan Alves? Negro. ¡Negro, sí, señor! ¡Empató en la hora Lea Zappe! ¡Sí, señor! Ahora sí, 5 a 5. La última pregunta, y esta define, ¿eh? Ah, esta define. Esta define, 5 a 5 van. ¿De qué color es el auto de Rosario Martínez? ¡Oh! ¡Rojo! Tremendo partido de preguntas y respuestas. Lea Zappe le acaba de ganar el Tano por un punto muy, muy parejo, muy peleado. Bueno, Tano, ¿qué se siente de haber ganado este primer juego de preguntas y respuestas? Le regalé una a la de Barcelona. No, fue un rival difícil, ¿no? Muy difícil, la verdad que sí. Está rápido, Tano, con las manos. Así pasaban el Tano Gabriele y Lea Zappe por el primer juego de preguntas y respuestas. Esta vez el ganador fue el Tano, pero el Lea hizo muy buen partido. Bueno, chiquilines, realmente, antes de despedirnos, algo que nos quieras decirle, Tano, algún saludo, algo que quieras mandar. No, la verdad la pasamos muy bien, un gusto estar acá y nada, mandar un saludo a toda la gente de Fénix y decirle que vamos a seguir luchando por dejarlo lo más arriba posible. Perfecto, Tano, eso me ilusiona a mí también, Tano, si ya nos vamos a estar yendo de viaje, ojalá, Dios nos oiga. Lea, algo que nos quieras decir o que quieras mandar saludos. Agradecerle a usted por pasarla bien. Fue muy divertido, la verdad, sigan adelante, porque está muy bueno. Y qué tal, estamos a las órdenes y déjame mandar un saludo a Lorena, hincha de Fénix, que sé que está metida en esto, presta la cámara y eso. Muchas gracias y mandarle un beso grande. Bueno, sí, me adhiero al saludo de Lea a Lorena por prestarnos estos dos programas en la cámara que tuvimos inconveniente con la nuestra. Muchas gracias, Lorena, y te mandamos un saludo de Lea Zappe y también del Tano Gabriele, que le mando un saludo a Lorena. Bueno, realmente agradecerle de vuelta. Muy contento de que hayan pasado por nuestros micrófonos y ya nos vamos a estar viendo de vuelta. Queda pendiente un desafío en la cancha, que esta vez no lo pudimos hacer porque nos vinimos hasta Rafiki Restobar, pero ya en cualquier momento vamos a estar dentro de la cancha jugando y compitiendo por algo que sea con el fútbol o el básquet. Perfecto. Bueno, Lea, muchas gracias. Tano, muchas gracias. Bueno, un saludo para toda la gente de Fénix y espero que puedan disfrutar este programa con el Lea y con el Tano.